El siguiente tutorial es acerca de el router que brinda Claro, es el modelo Motorola SBG2501. Es este que está acá, lo que estamos viendo a continuación. Esta es la parte frontal, el frontis del router. Esta es una vista desde arriba, ¿no? Acá tenemos su fuente de poder, ¿no? Su adaptador, consume poco, solamente 0.5 amperios. Esta es la vista posterior, la parte de atrás. Acá tenemos una salida justamente para teléfono. Y aquí está la otra salida para teléfono. Como ustedes verán, ¿no? Un RJ11. Y tenemos cuatro puertos o cuatro LANs, ¿no? RJ45. Es un cable de gigabit. Sin embargo, este router solamente es de 10 sobre 100 megabits por segundo. Acá tenemos, es un cable modem. Es un router, ¿no? Completo, que tiene justamente para lo que es cable coaxial, desde está acá. Acá está su fuente de poder, ¿no? Como ya mostramos anteriormente. Y este botoncito que usted ve acá, que está bien pequeño, ¿no? Es el botón de reseteo para dejarlo justamente todo por defecto o por default en el caso de que hubieran problemas. Es el reset. Esta de aquí es la parte lateral de este router, ¿no? En la cual por aquí, ¿no? Este de aquí, este de aquí son las pestañas con las cuales se levanta hacia arriba, ¿no? Y se palanquea, donde se encuentra justamente la batería. Esta batería hace que el sistema, en este caso este router, y a la vez el teléfono, pueda funcionar de manera independiente, ¿no? Justamente durante 6 horas. No, aquí hemos quitado justamente la batería. Acá están los conectores, ¿no? En la parte de acá los conectores. A continuación vamos a ingresar a la configuración, ¿no? Ingresamos a Internet Explorer. Vamos a colocar, es casi un clon con respecto al router de Cisco, DPQ2425, y tiene la misma configuración, 192, 168.0.1. Le damos Enter y acá tenemos el usuario, ¿no? Y la contraseña. Acá pueden ver, ¿no? Es admin y acá es Motorola. Vamos a copiar y pegar. Una vez que hemos ingresado, simplemente, aparentemente, el menú no es igual al otro Cisco de DPQ2425. Sin embargo, con el contenido de todos ellos es el mismo, ¿no? Acá ustedes pueden ver si el estado, en este caso del router, ¿no? La modulación está dentro de los parámetros, ¿no? Todo está bien. Un problema que tiene con respecto y no se puede configurar en este router es la hora. No tiene. Me parece que se les olvidó configurarlo o agregar esa opción. En la parte de acá de no, este, pero esto de acá aquí, ¿qué diferencia uno del otro? Justamente de que este de aquí tiene activado de forma permanente y automática un registro de eventos, que es lo que está acá, ¿no? Debe indicar si hay un problema justamente con respecto a la red. Y eso de acá no se puede obviar.
guarda, ¿no? Todos los eventos con respecto a fallas. Por si acaso no tiene nada que ver con las páginas visitadas por el usuario. Simplemente son, tiene que ver con la parte técnica, ¿no? Cuando deja funcionar, si es una falla crítica, si tiene un evento, ¿no? Y ahí justamente el nivel, ¿no? Nivel 3, nivel 6, y justamente su descripción, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, en la parte de configuración, tenemos aquí, ¿no? Igual por defecto, el MAC, ¿no? La WAN, que es el IP hacia afuera, ¿no? Igual que el anterior, es muy similar, ¿no? Según acá, ese son seis, cada 6 horas se va a cambiar justamente, ¿no? Esta IP, ¿no? Real hacia afuera. Las IP internas, disculpen, los DNS, en este caso igual son tres, igual que la anterior, en este caso es el vigente, DNS1, DNS2, y en este caso, ¿no? DNS3, en ese orden. Ustedes también pueden colocarle acá, si tuvieran una sede web, ¿no? Con alquiler, pues le colocarían acá, ¿no? Pero en este caso no. Si ustedes desean que anexar este router a otro, un access point, pueden ingresar acá de DHCP, o quieren configurar en este caso sus juegos, etcétera, tendrán que entrar acá a DHCP y colocarle no, y fijar en este caso el IP de la LAN interna. No, eso es para las personas que tienen, que desean jugar, ¿no? Juegos o configurar algo es estable o estático. Bueno, en este caso se puede dejar aquí por lo pronto. En la parte de opciones avanzadas, tenemos las opciones de lo que es este firewall, de bloquear justamente ingresos justamente desde afuera, ¿no? Bloqueo de WAN. Y está habilitado justamente lo que es el multicast, ¿no? Enable, está habilitado. Esto viene por defecto, todo esto está aquí. Deseamos colocar un filtrado de IPs, también se puede colocar acá, ¿no? Tal como dice acá, esta página permite la configuración de filtrado de IPs, ¿no? Para justamente ver quiénes pueden ingresar y quiénes no. Aquí lo más importante, justamente para los players, para los que juegan, o de alguna forma desean tener un puerto abierto, es lo que es este forwarding, ¿no? El reenvío, en este caso es importante. Pero siempre y cuando tengan, pues, como les mencioné anteriormente, el DHCP, lo tengan configurado por defecto en nuestro IP. En este caso, pongamos que es el número 2, pues colocamos acá el 2, ¿no? Si así es, si lo tenemos en DHCP estático, y simplemente acá colocamos el puerto, ¿no? Dónde empieza, dónde termina, puede haber un rango o también puede también una sola salida. Se coloca acá, si va a usar TCP y UDP en este caso, le ponemos ambos, enable, y acá le ponemos apply. Y así, ¿no? Si tuviéramos más aquí y colocamos más, ¿no? Etcétera. Al igual que la anterior configuración, para los que juegan, ¿no? Y desean tener el puerto habilitado, tanto para lo que es emule, tanto para lo que son las salidas de torrentes, deben ingresar acá a DMHZ host, ¿no? Y colocar en este caso, nuevamente, repitiendo el mismo procedimiento para el IP2, en este caso, si tienen que deshabilitar el DHCP, le ponen estático y este es la única entrada y salida, ¿no? Por esta ruta. Los usuarios que deseen justamente hacer un ruteo, para los que tienen configuraciones de varias subredes, lo pueden dejar acá, ¿no? Esta es la pantalla para que ustedes puedan empezar a subnetear, ¿no? Supongamos que tengan una subred interna, lo pueden configurar acá. Pongamos que sea esta, ¿no? Tengan, por ejemplo, en lugar de 0, pues acá 2,
de aquí, ¿no? Empiezan sus juegos. Si tienen su máscara de tantas máquinas, esta es la clase C. Y con esto está bien. Siempre la salida por donde van a ingresar. En este caso, el IP del router. En este caso, de la red interna. Supongamos que sea así. Supongamos que este sea la, ¿no? la compuerta por donde van a entrar y salir. Tiene que ser igual a la que está acá, de su subred, ¿no? Supongamos que sea así. Y le ponen a aplicar. En la parte de, ¿no? La pared de fuego firewall, ustedes pueden habilitar aquí varias opciones. Al igual que también el otro Cisco de PQ, 2425, muy parecido con respecto al Motorola SBG2501, pueden habilitar, ¿no? varias opciones para que quizás esté más protegida su red interna, ¿no? En caso de que haya un flood, quizás, ¿no? un bloqueo de paquetes, que son la forma más clásica de hacking, ¿no? De afuera hacia adentro, de la WAN hacia su LAN, pueden habilitar todo. Por defecto viene la parte básica habilitada, ¿no? Protección de pared de fuego habilitada. Es lo básico, con esto es suficiente. Cualquier intento de ingreso hacia afuera, pueden verlo acá, ¿no? En este caso, este de aquí, el local log, se refiere nada más, si tienen varias computadoras en su LAN, o sea, su red interna, pueden ingresar acá, ¿no? Y les va a salir una pantalla en la cual ustedes pueden colocar que llegue a un correo, quizás también interno, para que ustedes puedan conocer, ¿no? En este caso no pasa nada porque esta red es pequeña, ¿no? Y todos los problemas aparecerían acá, ¿no? Un ataque interno aparecerían acá en esta parte de acá. O también automáticamente pueden alertar, en este caso, al administrador del sistema. Si es que desde afuera hacia adentro, o sea, de la WAN hacia su LAN, quiere ingresar, también igual, ¿no? Le pueden colocar acá. Tiene todo ese tipo de opciones, ¿no? Y aparecerán justamente en esta pantalla. En este caso está deshabilitado. No aparece nada. Esta es una opción nueva, el Parental Control. Es con respecto a aplicar reglas para que quizás en algunos hogares tengan niños, ¿no? No desean justamente de que vean quizás páginas pornográficas o bueno, simplemente que los padres no quieren que vean algo, ¿no? Acá en esta opción básica se puede configurar, ¿no? Habilitar, ¿no? control paternal, ¿no? En este caso la familia y se agregan reglas, por ejemplo, le ponemos acá no sex, no igual, ¿no? Y vamos justamente agregando que es una página web, ¿no? o algún enlace, quizás, ¿no? Cualquier cosa que diga sex.html o XML, y vamos agregando acá como reglas, ¿no? Acá también supongamos que sea una página común, por ejemplo, www.sex.com, se van también agregando acá y aparecerán en la parte superior. Y así, ¿no? Varios dominios. Supongamos que, bueno, venga de un solo IP hacia afuera, que fuera un dominio, ¿no? automáticamente, sex.com o en todo caso un IP. Por ejemplo, 100, 200, como que sea la misma página, sex.com, supongamos, ¿no? punto 30, punto 3, punto 40, supongamos, y se va agregando las reglas acá, de tal forma de que los muchachos, los niños que tengan esta opción habilitada, pues no, simplemente no va a resolver esa página, así de simple, ¿no? Y además también supongamos de que los padres quieran colocarle alguna contraseña, ¿no? Para que sí pueda ingresar en la pantalla de navegación o desaparecerá justamente, ¿no? un menú emergente, ¿no? que para que colocan una clave y esta clave con esa clave recién puesta recién podrá ingresar a esa página, por ejemplo a sex.com, ¿no? con el permiso siempre de los padres, ¿no? y le pones a aplicar y ya está. Igual supongamos que los muchachos de alguna forma burlen esta
este control, acá también aparecerá un registro, ¿no? Cuándo ingresó, a qué hora ingresó, ¿no? Etcétera. Igual se pueden aplicar también las mismas reglas parentales por días, ¿no? Acá el nombre de la regla, y si aplicamos en Basic, acá automáticamente va a aparecer, ¿no?, la nueva regla de control. Y vamos a colocarlo acá en Enable, vamos a habilitarlo, así sabes que todos los días, solamente los domingos, ¿no? O los sábados, ¿no? O todos los días en este caso. Cuando empieza esa regla a funcionar, de tal hora a tal hora, por la mañana, no en la tarde. Es bien simple. Muchas preguntas con respecto a otros routers también aparecen con respecto a los wireless, ¿no? Que no les funciona. Ingresan esta opción que está acá, se llama wireless, al Wi-Fi. Les quiero justamente antes de continuar que a describir si esta opción simplemente es para versiones B y G. En este caso, a lo mucho B es G y pueden alcanzar velocidades de 54 megabits por segundo. Lo único que tienen que hacer aquí es bien simple. Tocan acá Enable, lo habilita y le ponen, ¿no?, aplicar. Así de simple. La distancia, justamente con la cual van a llegar, son 50 metros o 40 metros, no más. Son justamente máquinas que han sido fabricadas con este propósito para casas residenciales, ¿no? Alcanzar a 3 cuartos, 4 cuartos, me refiero a dormitorios, y simplemente ahí termina. Una vez habilitado esta opción, le pueden aplicar, ¿no? Y ya tenemos justamente una interfaz wireless habilitada, ¿no? Al corriente 1. ¿Qué canal va a usar? Un automático. No al 100%, aunque sí al 100%, y no pasan. Como digo, son 3 cuartos, 4 cuartos, o en este caso, 50 metros o 40 metros. Y aquí, pues, vamos a colocar, ¿no? Vamos a esto habilitarlo. Acá pueden cambiar el nombre, pueden colocar lo que ustedes deseen, pueden colocarle mi red. Mi red, les sugiero siempre utilizar nombres continuos, pueden colocar lo que ustedes deseen aquí. No, mi casita, por ejemplo. No, 01, etcétera, ¿no? Aquí también igual. También me han preguntado varias veces sobre la contraseña, cuál utilizar. Yo les sugeriría utilizar esta que está aquí. Por defecto es la más segura por lo pronto, ¿no? La que está aquí. Le ponemos aquí Enable, ¿no? El tipo de encriptación. O sea, aparte de esta encriptación, vamos a agregarle una más. Por lo pronto, esta que está aquí, por lo pronto es imposible de que pueda ingresar de afuera, por más que estén todo el día tratando de ingresar. TPKeyPass es una combinación, ¿no?, de encriptación. O sea, tienes acá 1, 2, 3, ¿no? Como decir, 3 niveles. Y aquí, pues, ustedes van a colocar la clave también que desean, ¿no? Cuando acá se está sugiriendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por lo menos con la máquina más rápida se demorarían pues unos 3 meses a full día y noche para que puedan de alguna forma ingresar, ¿no?, por fuerza bruta. Pero si usted le coloca más, ¿no?, con minúsculas, mayúsculas, números, simbologías, etcétera, no se van a demorar mucho más. Y sin palabras, pues, a menos que tengan correlación, tiene que ser algo que no tenga sentido en este caso, pero que ustedes simplemente sepan, ¿no? A veces generalmente lo que hacen es combinar, en este caso, la L minúscula, por ejemplo, con el 1, el 0 o el O, el O minúscula, ¿no? Justamente eso hace que se confundan o diccionarios por fuerza bruta y pues sea interminable, ¿no? Hasta aquí se demoran, pues, con la máquina más potente del mundo, pues, ¿no?, unos 3 meses a full. Y con esto, pues, cada vez que ustedes aumentan de par a par, se demora más tiempo, 1 año. Y a ese tiempo ustedes ya le cambiaron la contraseña, ¿no? Y se habrán aburrido en este caso. Tiene también una opción para Radius. Esta opción también es muy útil. Sin embargo, no la voy a mostrar por ahora. Este es lo básico para que funcione justamente
su Wi-Fi. De acá también le ponen cuando más cosas le pongan, es mucho mejor, ¿no? Como ustedes verán. Y acá le ponen aplicar. Suficiente con eso, es para que esté funcionando, ¿no? Aquí sale inclusive la red que está ya funcionando. Ahí vamos a ver si aparece o no aparece. Y aquí está mi casita. ¿Sí? Coincide, es una señal G. Y utiliza justamente como lo acabamos de configurar, ¿no? Un WPA2 combinado con PSK. Tal como está aquí. ¿Sí? Este que está aquí. ¿Ven? Mi casita. ¿Se dan cuenta? Y es tecnología G, no pasa de la G. Pero para navegar y para ver un video en YouTube, suficiente. Una opción también de lo que es seguridad con respecto, agregarle aún más seguridad es con respecto a las Mac, ¿no? Podemos colocarle permitir, averiguar justamente la Mac. La Mac es un numerito, no justamente que tienen las computadoras. Como la que está aquí en este caso, ¿no? Es su tarjeta interna de lo que es el Wi-Fi, ¿no? Pues, salida en este caso, ¿no? No son seis, se dan cuenta, separados justamente por los puntos. Eso ustedes cómo lo pueden saber, simplemente ingresan a la parte de red, ¿no? Vamos a ver aquí, para que ustedes lo puedan ver, que todos los dispositivos, tarjetas de red tienen justamente, ¿no? Tienen una dirección física o un MAC. En este caso, el MAC es el que está acá, ¿no? Igualito, ¿no? Sino que en este caso Windows le pone con rayitas en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces acá se coloca aquí, ¿qué cosa queremos con el colocar allow o permitir? Quiere decir justamente de que vamos a permitir, en este caso, que esta MAC, la ponemos acá, le ponemos a aplicar, solamente esta de aquí va a ingresar en este caso a esta red Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Supongamos que esa sea la tarjeta de red. En este caso, pues hablamos de la que está acá, ¿no? Está deshabilitada, pero bueno, ¿no? Y igual que en la parte de acá es muy parecido. Todas tienen una MAC. Esta de acá tiene una Mac, esta tiene otra Mac diferente, ¿no? Nunca son igual. Se pone acá y acá se le brinda justamente más seguridad, ¿no? Se vuelve más segura en este caso, ¿no? Permiso solamente a las máquinas que quieren, o a los dispositivos, nada más quieren ingresar y quieren salir. Otras preguntas también que hacen es con respecto a las VPN, ¿no? VPN es un túnel justamente que conecta un dispositivo o una máquina, supongamos una computadora de afuera, del trabajo con la red interna, puede ser de WAN a LAN, de afuera hacia adentro, o también de LAN a LAN, ¿no? Una red interna. ¿Y esto para qué cosas sirve, no? Esto crea todo un canal, ¿no? En la cual viaja la data que está por dentro, viaja de forma transparente. ¿Y qué es lo que lo protege para que no se vea hacia afuera? Justamente es el conducto en este caso, ¿no? Pero en este caso, recomiendo esto siempre cuando tenga un dominio, ¿no? Si es de afuera hacia adentro. Estos son los tipos de protección que tiene, ¿no? L2TP y PPTP. Acá lo pueden configurar, ¿no? ¿Cuál de este tipo de protección va a utilizar? ¿No? Le ponemos en configurar. No vamos a colocar acá quizás si es de PTP en el punto a punto. Vamos a colocar dónde va a empezar y dónde va a terminar, ¿no? La seguridad y el tipo de protección, este cautivo Microsoft, le ponemos a aplicar, ¿no? Si le quieren colocar una contraseña, le podemos colocar también, ¿no? Para que otro de la red aparezca justamente un usuario y password, ¿no? Y solamente los que tengan usuario y password, mediante la seguridad de este dispositivo, ya no de software, en este caso un software de Microsoft, que también tiene la opción VPN,
en este caso este hardware o esta máquina o este router va a hacer ese tipo de tarea, ¿no? Y simplemente al final le colocamos aplicar, ¿no? Podemos también colocarle a la vez una frase, quizás unas líneas para que sepamos de qué se trata, ¿no? Mi red VPN, etcétera. Cualquier también evento aparecerá en la parte inferior, no en la parte de acá, ¿no? La hora y la descripción en este caso. Bueno, acá no hay nada, pues lo dejamos por defecto así. Es bien simple justamente crear acá una VPN, no es tan difícil. Es más difícil justamente hacerlo por software, ¿no? Con servidores. Aquí es más simple y también es muy seguro. Motorola es una empresa justamente que fabrica dispositivos muy seguros. En la parte de acá, el MTA, ¿no? Es para personas que tengan su teléfono conectado, como ya les había mostrado al principio, ¿no? En alguno de los dibujos. Aquí, ¿no? Acá tienes un dispositivo, el llaman MTA, ¿no? Una línea de conexión telefónica. Uno está ocupado y este está desocupado. Por aquí, y ven aquí. Ya. Está operacional y acá no hay nada. Por supuesto, así es. Y aquí está el estado, ¿no? De la línea, ¿no? Registrado, ¿no? Está conectado a un hub. Conectado. En este caso, pues, está con Telmex, ngn.com.p es el que está registrado, ¿no? El teléfono. Es como ellos llevan el control, en este caso, de los teléfonos. Igual aquí tiene su batería, ¿no? Indica la fecha de funcionar la batería, ¿no? El grado donde está útil, la batería, el voltaje de ingreso, temperatura, en este caso tiene control de temperatura, ¿no? Y no está descargado, ¿no? Así de simple. Y con esto de acá salimos.